1816, Argentina y Chile aún estaban bajo el dominio de España. Era preciso romper con ese vínculo violento. Por eso, el 9 de julio, el Congreso declaró la independencia de las Provincias Unidas. Mientras San Martín anhelaba cruzar la cordillera de los Andes con su ejército para ayudar, desde el otro lado, al pueblo hermano. Soldados, esta es la primera bandera de la patria. ¿Juráis, como yo lo juro, defenderla y dar la vida por ella? Sí, juramos. Luego de atravesar los sombríos precipicios de las enormes y heladas cumbres, se produjo el enfrentamiento con el ejército español. Tras horas y horas de cruenta lucha, el ejército de los aliados obtuvo el triunfo que inició con la independencia de Chile y consolidó la libertad argentina. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. El gran general solicitó al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, que enviara como trofeo el estandarte de los dragones al bravo pueblo puntano. ¡Llegó el estandarte, compadre! ¡Esto hay que festejarlo, compadre! ¡A ver esas parejitas! ¡Viva San Luis!